Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen, y en el vídeo de hoy os traigo un qué como en un día. Me vais a ver por aquí un jueves en el que tengo que editar un montón, en el que no voy a salir a la calle porque está lloviendo un montón desde anoche. Un desastre de día y bueno, inauguro el vlog bebiéndome mi cafelito de por la mañana, ya me he tomado mi colágeno. Y ahora me voy a preparar de desayunar en un ratito cuando me entre un poco el hambre, porque yo no soy de levantarme y directa a desayunar, como que no me entra la comida. Sin embargo, si espero un ratito o incluso después de hacer deporte, me da muchísima hambre. Y voy a esperar un ratillo para desayunar y ahora os enseño mi desayuno. Buenos días. Buenos días. Ha llegado el momento de desayunar y realmente no sé qué me voy a hacer. Tengo estas galletas que hice ayer, mira, cogí la receta de internet y la verdad que bueno, tuve que variar algunas cosas porque por ejemplo eran con harina de avena, pero yo tenía toda la blender, todos los aparatos en el lado de vajilla, entonces usé harina de espelta, ponía azúcar de coco y yo no puse nada, varié algunas cosas. Pero bueno, me voy a comer una. Mirad qué pinta. Llevan plátano, chocolate, están muy buenas. Y me voy a comer esto. Y no sé qué, espérate. Y una tostada de aguacate. Yo el pan siempre lo guardo en el congelador porque se me mantiene mejor, porque no suelo comer todos los días tostadas, ni Pau tampoco, entonces así no se me pone malo. Últimamente me ha dado por echarle chili flakes a las tostadas. Sé que puede parecer un poco raro, sobre todo en mí, que no me gusta nada el picante, desayunar algo picante, pero le da un toque súper rico. Luego también le pongo un poco de pimienta y una pizquita de sal. Esta es como la versión básica. Si la quisiera hacer ya hiper pro, le pondría huevo y tomate. Es como más me gusta, pero así entre semana que hago es ir a lo rápido, que le machaco de encima un aguacate, o sea, un trozo de aguacate y listo. Y mirad, este es el resultado final, la tostada de aguacate y aquí un poco de kiwi con yogur de coco, este que tiene probióticos, semillas de cáñamo y semilla de lino. Listo. Me he preparado por aquí un té mentapoleo de estos, estoy con la regla y tengo la barriga bastante como eso, la sensación de hinchazón. Y nada, ahora mientras me tomo la media mañana, que solo me voy a tomar esto, voy a seguir editando un rato. En un ratillo me pondré a hacer de comer. Ya es mediodía y tengo especial ilusión por comer porque voy a comer un burrito o un wrap. Hace unos vídeos os enseñaba qué comida preparaba para toda la semana y os decía que tenía lentejas preparadas y luego se las iba echando diferentes cosas, ¿no? Pues hoy se las voy a poner al burrito. No voy a cocinar nada, lo voy a poner todo en crudo. Lo único que voy a poner cocinado va a ser un huevo y listo. Lo demás, ahora os lo enseño, va todo tal cual, lo corta y dentro. Esto es todo lo que le voy a poner: tomate seco, aguacate, col morada de esta, no sé cómo se llama, lombarda, pimiento del piquillo, un poquito de queso feta, un cuenquecito de espinaca, un cuenquecito de estos pequeñitos de lenteja y un poco de pepino. Pimienta, las lentejas y sal.
Se me ha olvidado ponerle la base un poco de hummus. Se lo voy a intentar poner por aquí, pero vamos, va a ser un poco fail, yo creo. Pero si os acordáis, si no lo hacéis como yo, ponerle la base un poco de hummus, veréis qué bueno está. Ahora el problema está donde siempre, encerrarlo, porque encima creo que me pasa echando cosas. Hold on, put me together, take me backwards. Y ahí entre los matojos, el gato salvaje de Seattle, comiéndose un burrito. Niño, qué tonto. Como os he dicho, buenísimo. Ese tipo de grab nos encanta. Siempre les echamos lo que tenemos más a mano, lo que tenemos literal en la cocina. Como que mañana es viernes, hace una semana que fui a la compra, ya nos estamos quedando sin cosas. Y este grab ha surgido pues de eso, de nos queda un poquillo de pepino, nos queda todavía hummus, nos queda un poquillo de tomate seco, nos queda un poquillo de esto, y está súper, súper, súper rico. Lo sabía que estaba súper rico antes de hacerlo, porque justo anoche cenamos lo mismo, nos gustó tanto que lo hemos hecho otra vez para comer. Ahora siempre de postre me tomo el cafelito o un trocito de chocolate, una galleta, pero la verdad es que esto me ha dejado bastante llena, así que me voy a hacer solo un café y en un par de horas merendaré. Y merendaré galletas, y aparte de las galletas me voy a hacer como una salsa para hacerle por encima, porque sabéis que a mí me encantan los dulces que llevan pues eso, salsa o algo como para el mojete. Así que esta tarde toca galletas con mojete. Si hay algo que me gusta después del desayuno, o sea, mi segunda comida favorita del día es la merienda. Ayer fue mi primer día de regla y por la tarde estaba insoportable de que quería bizcocho, quería algo. Y tenía ganas de hacer bizcocho de zanahoria, pero solo tenía una zanahoria, no, era muy pequeña, no me daba, total, que al final no hice bizcocho de zanahoria y hice unas galletas, las que os he enseñado. Pues eso, vamos a comer galletas aprovechando que están hechas, pero como que me apetece algo para mojarlo, para que esté así como más humedillo, como algo de salsa, algo que le cuelgue por encima, buenísimo. Una cosa a la que recurro muchísimo es poner yogur, bueno, lo voy a enseñar. Este que es de anacardo, sin azúcar, normal, no tiene sabor, no tiene nada. Voy a poner dos cuenquecitos, dos cucharadas de yogur más o menos. Y cojo frutos congelados. Lo meto en el microondas un segundito. Y mirad, no tiene que salir súper, súper derretido, pero una vez que lo echemos ahí se va a derretir. Semillas de cáñamo, que lo hagan crujiente. Ahora galleta. Han pasado un par de horas y ya vamos a preparar la cena. Ok, Google, stop. Eso, que estamos aquí ya lavando los pepinos, los tomates y todo, y vamos a empezar a cortar cositas. Vamos a hacer ensalada griega. Recuerda muchísimo a cuando yo estaba en la universidad, que los fines de semana trabajaba en un restaurante y tenían ensalada griega y la comía muchísimo. Me encanta. Y vamos a hacer falafel nosotros, porque tenemos las lentejas. Y bueno, y hay unos que se hacen con garbanzo y hay otros también que se pueden hacer con lentejas. Entonces decíamos, bueno, así gastamos las lentejas, que mañana es viernes y nos queda una comida, porque por la noche los viernes siempre comemos pizza. Hemos echado mano a los ingredientes y nos faltaban, y por no salir al súper, porque yo ya mañana iré a hacer la compra grande al súper, lo vamos a dejar estar, y teníamos unas congeladas, entonces vamos a usar esas y no os voy a dar receta de ninguna porque no las voy a hacer. Aunque yo creo, Pau, hace igual más de un año, cuando llegamos a Seattle hicimos aquí falafel de beets, de remolacha, que me los hizo Pau. Te voy a decir cuándo, en los vlogmas de hace dos años, que me acuerdo que yo estaba haciendo vídeo y fui con Cristina y unas amigas suyas a tomarme una cerveza y me vine corriendo a casa porque tenía que seguir editando el vlogmas para el día siguiente. Me acuerdo, o sea, ¿a que sí? Me acuerdo que estaba yo solo, ¿no? Y estaba el sofá aquí, sí, Guille era pequeñita. Me callo y vamos a ponernos a cortar todo, que esta ensalada es súper fácil, súper saciante, súper crujiente y súper veraniega, aunque a nosotros no nos haga un día de verano. Vamos a usar tomates cherry, un pimiento amarillo porque no tenemos de otro, y pepino. Y como es por la noche, no vamos a poner mucha cebolla porque a los dos, a este señorito de aquí y a mí, nos sienta mal. Al día siguiente nos levantamos con un ardorazo o con mucho sabor aquí, no nos gusta nada. Entonces le damos muy picadilla, muy poquilla, para que tenga más sabor, pero no para que se note que estás comiendo cebolla. Ese es nuestro truco de ensalada griega nocturna. Si es por el día, da igual. Prometo que esta es una de mis ensaladas favoritas, sobre todo cuando llega el buen tiempo, porque me parece que es súper fácil de hacer y súper fresquita, rollo el tomate con el pepino de la nevera, súper fresquito, súper rico, y a la vez me parece súper saciante porque cruje, el pimiento cruje, el pepino cruje, la cebolla si le ponen los trozos grandes cruje. Una cosa que yo no le he puesto y que Pau si le pone es queso feta.
En realidad no lo he puesto porque me he olvidado. Yo también le podría poner. Aunque esa esfera también está súper, súper, súper buena. Esto de aquí es salsa de tahini con limón. Y también pues son grasas buenas. Y es como una forma de acompañar el falafel para mojarlo, como dipearlo. Desde la última vez que cogí la cámara, mirad, ya es de noche, hemos estado fuera en el pasillo jugando con Gigi a la pelota. Y digo, les voy a enseñar antes de cerrar este vídeo qué es lo último que como o lo último que bebo antes de irme a dormir, que es siempre, siempre, siempre un mentapoleo, el mismo que he tomado esta tarde, y a veces una oncita de chocolate. Y ya está, con esto me voy a la cama. Si os gustan este tipo de vídeos de qué como en un día, dadme un super like y por supuesto suscribíos al canal con la campanita activada para que YouTube os avise cada vez que hay nuevo vídeo. Y nada más, yo os mando un beso enorme, gigante, y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.